gustaría llevarlo a un tema de coyuntura que cruza a todos nuestros países, que es la alta tensión que ha sufrido el sistema previsional, el sistema de pensiones. En tiempos de pandemia, los sistemas de nuestros países han demostrado su fragilidad. Usted está en proceso de hacer una reforma y me gustaría preguntarle sobre los plazos de esa reforma y los ejes generales en el entendido de que estos procesos cada vez son más integrados a nivel regional. Yo creo que un país como Chile es un país que ha logrado en las últimas 3 décadas reducir quizás mucho más que México, mucho más que Perú, mucho más que Colombia su informalidad. Y eso también es importante porque en la medida que hay más puestos de trabajo formales, hay más base de cotizantes. Al tener más base de cotizantes, hay más ahorro pensando en la vejez. ¿Qué sirve y qué no sirve frente a la pandemia desde el punto de vista de políticas públicas? Son algunos meses que ya empiezan a dar las primeras lecciones. A comienzos de marzo y abril estábamos en la discusión entre los que cerraban y los que no cerraban, entre los que hacían aislamiento y los que no lo hacían. Y muchos de los que no hacían aislamiento decían es que al no hacer aislamiento vamos a tener un mejor comportamiento económico que los que decretaron aislamiento. Eso demostró que no fue así. Inclusive en los países que técnicamente no cerraron, han tenido un peor desempeño de los que cerraron. Para un músico, más es componer una canción inmortal. Para una emprendedora, más es innovar. Para todos hay un más. Diario Financiero y Capital presentan DF+, un nuevo medio multiplataforma todos los domingos. Suscríbete en df.cl/suscripciones DF+.